Bueno, una nueva entrega de Pensándonos a Nosotros Mismos. Y bueno, vamos a ir al subsuelo de la patria, pero no a la sublevada de la ciudad. Vamos a hablar de los subterráneos. Está con nosotros Raúl Ávila, que es un trabajador de Esbase, es un ingeniero. Que bueno, que empezá contándonos Raúl, ¿qué es Esbase? Porque para ir al portuario yo hablo de Esbase y lo doy presentado. Contanos que esta empresa, ¿qué que es? ¿Cuál fue su origen? ¿no? Bueno, Esbase es base la empresa del gobierno de la ciudad. Que bueno, que casualmente ahora, en estos tiempos, hace unos meses, comenzó a estar en agenda, ¿no? Por el tema del, del traspaso. Y bueno, Esbase es la propietaria de la red, aunque mucha gente no, no sepa, es la propietaria de la red, o sea, de todos los túneles y de todos los vagones. O sea, es, nosotros somos, o sea, los porteños somos los dueños de esas instalaciones. Eh, bueno, Esbase se encarga además de hacer el plan de expansión, entonces realiza las obras para luego entregárselas al concesionario para que la explote. Es base eh, comenzó eh, siendo una empresa privada, ¿no? En los años en el 13 sí. se inaugura la línea A por la Anglo Argentina, ah. ¿sí? y después bueno le siguieron las, el resto de las líneas, eh, la H2Pif y la empresa de Lacros Hermanos. Hasta ese momento eran con capitales eh, privados y luego, y con el tiempo, en el año 36 también, 36, sí. se crea la Corporación de Transporte y ahí comienza un proceso lento pero continuo de el Estado empieza a tener su participación. Con el tiempo, por las crisis económicas, las del 30, ¿no? empiezan a tener problemas financieros y el Estado se va apropiando de alguna manera. Te hago una breve interrupción, simplemente para marcar algo estructural. Hay una Argentina que puja desde 1810, a partir de la Asamblea del Año 13, entre dos Argentinas, ¿no? La mercadocéntrica y la pueblocéntrica. Triunfa la mercadocéntrica. De los rivadavianos para acá. Triunfa endeudarse con la Baring Brothers, triunfa la gestión privada para lo que supuestamente no podíamos hacer, hasta que la eclosión del sistema financiero global en el 30, hace que empecemos a tomar protagonismo. ¿no? Digo, lo cuento porque a veces uno se olvida que en todo esta línea de, de dependencia está, está ahí conviviendo. Pero contanos un poquito, Raúl, cómo fue la política de transporte de los 60, cómo impactó en el desarrollo eh, la red de subtes, digamos. ¿Cuál es la importancia? Porque uno dice, la red de subtes, hoy el que vive en Buenos Aires, es más, puedo contar que hubo proyectos de extender al conurbano eh, las líneas subterráneas, que bárbaro sería porque con todos los conflictos que hay de transporte para, para viajar bien. Entonces, ¿Cuál es la importancia del subterráneo? No es algo que, bueno, vemos vagones viejos, ah, sí, pero ¿esto para qué sirve? ¿Qué impacto ha tenido esa política desde los 60 para acá en cuanto a la extensión de la red de subterráneos en Buenos Aires, concretamente? ¿no? Bueno, bien. bueno, yo te quería contar cómo fue todo el proceso ¿no? de este bien. rol del Estado. ¿no? En el año eh, 48 se nacionalizan los ferrocarriles, ¿no? bajo el gobierno de General Perón. Y a partir de ahí el rol del Estado es fundamental. ¿no? Este, pero bueno, lamentablemente esto dura poco, porque en el año 55, con el golpe de la mal llamada Revolución Libertadora... no Fusiladora la hicieron. ¿no? <laughs> comienza un proceso de privatización nuevamente. ¿no? Esto se va agravando y en los 60, lamentablemente, bajo gobierno democrático de Frondizi, el ferrocarril sufre una de las peores crisis. Plan Larkin, se cierran ramales, se levantan vías, la huelga de los 40 días. ¿no? Y Plan Larkin y Plan Conintes, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí no nos recuperamos. Los años 70 en declive, y bueno, los años 90 fue la frutilla del postre, ¿no? Ahí directamente el Estado se desatendió de la operación y dejó librado a las manos del mercado que se encargue de brindar el servicio del sistema de transporte urbano, ¿no? Algo lamentable. Pero a ver, la gestión de eh, los subterráneos, es base, es la dueña, digamos. En primer lugar, cuando digo... Yo nací en Buenos Aires y no vivo más en Buenos Aires, pero digo, la ciudad de Buenos Aires es de todos. Es decir, esto tengámoslo claro porque es el, el, la capital federal, digamos. Nos guste o no nos guste, más allá de los abusos, sobre todo de, bueno, Roca, por ejemplo, que era tucumano, fue de los peros unitarios, digo, de modo que, que hayan venido a vivir a Buenos Aires en las circunstancias, pero esto es algo que nos pertenece y que debería mejorarse. ¿Cómo se resolvió el tema en los 90 de una empresa estatal que es dueña? de toda la infraestructura, de los túneles, de, de los coches, etcétera, y Metrovías o las empresas que gestionaron el servicio de subtes. ¿Cómo, cómo se a ¿Qué hace cada uno? ¿En qué le incumbe a cada uno? ¿Qué hace Metrovías y qué hace hoy, no? ¿Qué hace Metrovías hoy y qué rol le queda es base? Bien, bueno, Metrovía explota el servicio uh -huh. y además explota la actividad comercial, no nos olvidemos, ¿no? Los locales, la publicidad, en los vagones, en los coches. Eh, el Estado lo único que hace es poner dinero y hacer obra. La obra de la línea E que está ahora, que la otra vez la nombró la presidenta, como una de las obras más importantes en ejecución, porque después Mauricio Macri dijo no, la obra más importante es la H, sí, está parada, pequeño detalle. Este, y bueno, y es se encargó de hacer como ya te dije la construcción y el control. Y fiscalización del servicio quedó a manos de la CNRT. Pero hay que tener en cuenta una cosa: en los 90 la ciudad no era autónoma y el intendente dependía directamente del presidente. Entonces no había problema. Pero ¿qué pasó? En el año 99 por decreto dice bueno el control y fiscalización ahora va a depender de desvase. Al año siguiente la legislatura sanciona una ley la 373 donde dice bueno aceptamos ese decreto y bueno Pasaron 12 años y ahora la presidenta impulsa de vuelta control y fiscalización. Y bueno, estamos ahora con un problema: ¿no? que está la justicia, de por medio. Y además se creó en el medio también el ente regulador de servicios públicos de la ciudad, que algún grado de competencia demasiado extendida, sobre todo los servicios de transporte, que ahí hay, hay toda una cuestión de jurisdicción, ¿no? eh, sobre el subterráneo, sobre todas las líneas de colectivo. También la constitución de la ciudad, o el estatuto, como le dicen algunos también estableció competencias de control sobre base y sobre el marco regulatorio en general, ¿no? que es lo que se está discutiendo en estos momentos. Pero a ver, Raúl, eh, yo me quedo pensando y vuelvo a la, a la, al doble rol ¿no? de la titularía pública de los subtes, de nuestros subtes y la explotación comercial de los mismos. Porque eh, tenemos que subsidiar a, a Metrovías. Son deficitarios naturalmente, eh, eso es lo más conveniente, hay otras alternativas. ¿Cómo ves vos como un hombre de, de la empresa que conoce bien cómo funciona esto? ¿Es indispensable que subsidiemos a un privado o debería ser el Estado de la gestión? ¿Qué, ¿Qué es lo aconsejable? Bueno, los servicios públicos de por sí, como es el subterráneo, son deficitarios. ¿no? Correcto. Pero bueno, deficitarios en términos económicos, porque si lo hablamos en términos sociales... Son muy rentables. Con el solo hecho de decirte que con el subterráneo baja la tasa de accidentes, ¿cuánto vale una vida? No tiene precio. Entonces, bueno, es muy rentable, ¿sí? Entonces. Es... Otra rentabilidad que no se cuantifica, pero que es muy importante, la social. Por supuesto. Este. En el tema de subterráneos, este, la empresa en sí este, la tiene que operar el Estado, no hay, no hay otra, otra forma, como sucede en el resto de otros países. ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que sucedió esto del, del 2001, ¿no? y los, que vinieron los subsidios, este, después le perdonamos las inversiones que las, las hacía el Estado, se planchó la tarifa, eh, bueno, hubo una ley de emergencia ferroviaria bueno, que ayudaba al concesionario. Pero bueno, esto duró poco también porque a principio de año la tarifa se disparó un 127%, hubo 8 amparos, 200.000 firmas y sin embargo el gobierno de la ciudad no dio marcha atrás. Ahora no se quiere hacer cargo del subte, ¿no? Más allá que había firmado un acta diciendo me voy a hacer cargo del subte, ahora no los quiere porque se da cuenta que no es un negocio, son deficitarios. Lo que pasa es que vos contás esto de los subsidios y. Me gusta aportar un, una nota de color. El, el tema de los crotos viene del famoso tren de Croto. El señor Croto tenía una estancia en la provincia de Buenos Aires, por lo cual, en época de explotación de los trenes por los ingleses, fletaba un tren gratis, eh, donde llevaba a los que después se los denominaba crotos, los trabajadores que iban a recoger la cosecha. Esto tiene que ver con el rol social, digamos. Cuando lo hacía el señor Croto para su propio beneficio parecía razonable, cuando lo hacemos desde el punto de vista del transporte, el transporte público podría ser gratis, podría ser más barato, más caro, digo, porque es parte, si querés, de un salario diferido, es parte de la accesibilidad al trabajo, ayuda a la productividad. Entonces la discusión es justamente eh, advertir que esto, que, que uno pasa de, de decir por un lado, uh, qué barbaridad en la época de los 90 se decía... Nos cuesta tantos millones por día, decían Eustra. Me acuerdo, qué barbaridad. Claro, después, cuando se privatiza, nos cuesta los mismos millones, pero nada más para que lo haga de la misma o peor manera el sector privado. ¿Qué pasa en el mundo? En otros países, en Francia. Digo, ¿cómo, cómo funciona el servicio público? ¿Es, es de, ¿De quién es el servicio público? ¿Es del Estado? ¿Es de gestión privada? ¿Tenés datos comparativos como para aportar a nuestra audiencia? ¿Te acordás? En la gran mayoría son del Estado. Habrá algunos casos excepcionales que no los conozco, pero son del Estado. Y bueno, como da pérdida, como ya te dije. Este... Sí, da pérdida, perdón, te, te paro acá económicos, un perdón. Claro, da pérdida en la tradicional visión. No están hechos para ganar plata. Exacto. Digo, a ver, ¿un hospital público tiene que dar ganancia? No. Digo, ¿no? Es decir, eh, hay cuestiones que tienen que ver con la conveniencia colectiva de todos los argentinos. La pregunta, bueno, por eso te corrijo. Digo, dan en los términos económicos tradicionales presuntas pérdidas, pero la ganancia social es muy importante. Por supuesto, pero en la génesis de los subterráneos, todas las empresas quebraron. Ya. Entonces invirtieron y quebraron, pero bueno, el Estado los pudo rescatar, ¿no? ¿Cómo imaginas vos? A ver, es base tiene realmente, eh, con sobre todo, producto del ingenio argentino y las limitaciones propias de... Él? De los presupuestos acotados, eh, bueno, han podido sortear una estructura obsoleta, digamos, que ha quedado en el tiempo y la han ido reacomodando. ¿Cómo, cómo visualizás la posibilidad de una extensión en serio de eh, una red de subterráneo, que se viene prometiendo hace mucho y que, bueno, pasan las elecciones, se prometen nuevos tramos y nunca se cumplen? ¿Cómo vos, como trabajador de base, qué viabilidad le ves, cómo lo ves, qué, qué, qué se te ocurre aportar en ese sentido? Bueno, personalmente creo que la tecnología la tenemos y acá es una cuestión de recursos y de decisión política y otra cosa es hay que entender el transporte como algo integral que no sea la Ciudad de Buenos Aires con una frontera artificial en la General Paz. Entonces, ¿qué es un transporte integral? Un transporte integral es que incluya todos los medios de transporte, ¿no? Que no compitan, que se complementen y que también se vincule con el desarrollo urbano. Yo no puedo ver el transporte de una sola forma. ¿Por qué? Porque el transporte es algo sistémico. ¿Qué significa esto? Es como un conjunto de elementos que funcionan todos de diferentes maneras, pero uno depende del otro. Un cambio en uno repercute en el resto. Entonces... Raúl, vamos a hacer una breve pausa y bueno, enseguida volvemos para seguir hablando de los subterráneos de Buenos Aires. Raúl Ávila, ingeniero de Sbase, que es la propietaria de nuestros subterráneos. Eh, Raúl, recién estabas hablando de la necesidad de lo que sería una visión integral, sistémica del transporte. Todos los que nos trasladamos desde o hacia la ciudad de Buenos Aires padecemos un colapso cotidiano del sistema de transporte que cada vez va, va empeorándose. Bueno, cómo, cómo debería ser eh, una Sistematización y una integración de, una, de un servicio de transporte mucho más complejo que no solamente ocupe el subterráneo. ¿Cómo lo visualizas? Bueno, hay que realizar un plan integral. ¿no? En el año 2007, el gobierno nacional impulsó el Intrupuba, que fue un censo a nivel metropolitano muy interesante, que, pero bueno, como todos los estudios, hay que actualizarlo. Los planes no sirven para guardarlos, hay que actualizarlos y hay que continuarlos. Entonces, pero bueno, no solamente basta con el plan, hay que implementarlos. Entonces, la única manera de implementarlo acá es con una autoridad, ¿no? Sea un ente metropolitano de transporte, que tenga la autoridad suficiente como para planificar, regular, controlar y coordinar todo el sistema de forma tal que no tengamos estas situaciones actuales que cada Jurisdicción se corta solo y dice: Bueno, el colectivo mío hace este recorrido, creo una bicicenda acá, creo un metrobur por acá. Si bien son proyectos interesantes, sostenibles, pero cuando las, los proyectos se hacen en formas aisladas, ¿sí? individuales, quizás a veces el remedio es peor que la enfermedad. Es por eso la importancia de tener un ente metropolitano que de alguna manera ponga un poquito de orden. Y esto no es muy difícil, digamos, desde el año 70 ya que se viene pensando. En estos tipos de consorcio, ¿no? Sería como un consorcio integrado por representantes tanto de la ciudad, de la provincia, de la nación y de los distintos municipios. Hay que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, este, ahora la presidenta había lanzado, uh -huh. ¿no? junto con este proyecto de ley, la creación del ente metropolitano. Esperemos, vamos a ver en qué termina. es que. Te escucho y me acuerdo que cada vez que cambia un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, de donde sea, cambian los colores de la tipografía del, del gobierno. Parece que a la provincia. ¿no? Entonces yo, es una cosa que a mí me, me produce cosa. no es decir, no no me gusta. Un día tenemos una ciudad anaranjada, otro día verde, otro día amarillo. A ver, esto tiene que ver también con la discontinuidad de las políticas de Estado. A ver, me parece perfecto lo que estás planteando, don Ente. Eh, obviamente que hay un límite difuso de, bueno, la Ciudad de Buenos Aires empieza y termina acá, pero en realidad hay una vinculación con todo el conurbano y, y, y con el segundo cordón también. Pero pareciera que lo que nos está faltando, y ya me sustraigo de eh, los personajes que circunstancialmente estén gobernando cualquier jurisdicción, ¿no te parece que están faltando eh, la altura eh, necesaria de nuestra política para que planifiquemos? más allá de las coyunturas partidarias, es decir, más allá del turno a de quien le toca gobernar, porque parece que... Es una... A ver, construir subterráneos, por ejemplo, o construir una red de acceso a, a los grandes centros de producción o de trabajo de la Argentina, excede el tiempo real de cualquier gobierno. Si no se convierte en una política consensuada de Estado y por todos los partidos políticos, pareciera que va a ser muy difícil lograr. Es decir, vos haces 100 metros y yo los paro cuando llego, digo, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo te parece que, que deberíamos obrar para construir este futuro? Me parece bien lo del ente, eh, que es un ente que encuentra, digamos, la resolución formal de los ámbitos que hay, pero deberíamos generar también un ámbito de discusión de estas políticas públicas, por ejemplo, en el transporte. Por supuesto, de ahí, bueno, la participación de la comunidad. ¿no? Si queremos un proyecto, como se llama, de desarrollo sustentable, todo el mundo habla de desarrollo sustentable por acá, pero nadie entiende qué, qué significa. Yeah. Significa no solo eh, proteger el medio ambiente, sino también la participación ciudadana. Entonces, ¿quién más que la gente que viaja día a día, que sufre ¿no? y que siente que viaja en las horas pico, bueno, apiñada como sardina, conoce el transporte? Entonces, bueno no debemos dejar solamente en los ámbitos académicos, en los técnicos, sino la gente también, bueno, tiene que participar. Bueno, una de las soluciones sería un foro del transporte, digamos, ¿no? Ajá. Nosotros, lo, bueno, con la multisectorial, con los compañeros de Metrovías, en el momento, bueno, lo habíamos implementado, bueno, eh, estamos en eso todavía, pero bueno, es fundamental entonces la, la planificación constante que se actualice con el tiempo, este, y bueno, una decisión política que sea el color Político que sea vaya en una misma dirección. Sí, eh, yo estoy pensando porque generalmente se discute, bueno, el gobierno, yo escuché el gobierno de la ciudad, eh, generalmente macri decir que no le permiten endeudarse o, eh, digamos, lo que está siempre en discusión es de dónde salen los recursos para eh, la inversión que, que amerita eh, la extensión del subterráneo y la renovación, obviamente, no del subterráneo. ¿Cuál es la visión desde los trabajadores al respecto? Bueno, como te digo, esto si no se tiene recursos no se puede hacer. Entonces, eh, actualmente el, el presupuesto es de 32 mil millones, se destinaron el 3% nada más a subterráneo, que serían 1.100 millones de pesos. Con eso mucho no se puede hacer. Entonces necesitamos recursos y si no lo tenemos hay que hablarlo con otros espacios para ver cómo se puede hacer. pero... Sin recursos subterráneos no se pueden hacer, son obras, son caras, que en general la construye uno y la inaugura el siguiente, y bueno, que llevan mucho tiempo, así que no hay otra manera. Fíjate vos que tenemos 52 kilómetros de red, ¿no? cuando se creó la primera línea, ¿no? fuimos la número 12 en el mundo, la primera en Latinoamérica, y nuestros vecinos recién tuvieron subte 60 años después. Tal como Santiago de Chile y San Pablo. Hoy Santiago de Chile nos duplica. Uh -huh. Bueno, sería cuestión de ver qué tipo de transporte queremos, hacia dónde queremos ir y qué tipo de país queremos también. Bueno, yo creo que ahí diste el clavo, ¿no? Porque eh, así como los contenidos de la educación tienen que ver con el proyecto de país, la política de transporte también tiene que ver con el proyecto de país. Eh, a ver, eh, de pronto el transporte ferroviario ha sido el eje de dominación del imperio inglés, por la venta de carbón, por, por la venta del acero, digamos, por, por el tema de determinada visualización global de, de la expansión del imperio. Las autovías son producto del imperio norteamericano, el petróleo, el consumo del auto, no. Es decir, eh, quizás a nosotros nos queda como vía de liberación repensar eh, el tema del transporte fluvial, digamos, que excede el marco urbano, pero digo como un tema a considerar. Y justamente lo que uno, a uno le viene a, mente, a la mente para pensar estos temas es a dónde lleva y a dónde trae el transporte que sea, en este caso subterráneo, porque tiene que ver con la actividad productiva del país. Hoy también creo que uno no puede dejar de mirar que hay una natural relocalización productiva hacia otros sectores que exceden al marco de la ciudad. Hoy muchas actividades de servicio que se prestan en Buenos Aires se empezaron a trasladar con urbanos sacar las autovías, digo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Digo, creo que lo que tenemos que discutir es subterráneos dentro de un proyecto nacional. Autotransporte dentro de un proyecto nacional. Transporte fluvial, ferroviario, lo que fuera, dentro de un proyecto nacional. Porque tenemos una mirada concentrada en una ciudad de Buenos Aires eh, muy importante, en centros urbanos muy importantes, densamente ocupados, pero tenemos una necesidad de una relocalización productiva en el ámbito territorial de todo el país argentino. Yo recuerdo que hace muchos años hubo un proyecto con respecto al subte que se proponía llevarlo, creo que hasta Lomas de Zamora. Hasta Lanús. O hasta Lanús. Bueno, no, Lanús sería la primera etapa, entonces claro. pero Lomas es un poquito más lejos. Esto, ¿qué, ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Murió en una intención? ¿Qué, qué recordas de eso? ¿Ustedes lo vieron ese tema? Lo vimos, sí, son varios planes. En el año 53... <laughs> era la Comisión de Subterráneos, ¿no? Gobierno 53, Peronista, ¿no? Peronista, sí, sí. Bueno, proponía duplicar la, la red actual. ¿sí? Uh -huh. En el año 57, Plan Cóndor, este, triplicar, después en el año 70 también, duplicar y hasta el año 80 también. Pero, o sea, más allá de los colores políticos, todos querían ampliar y cruzar la barrera, esta artificial que tenemos de la General Paz. ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo nuevamente, te reitero. Esto es lo que es lo integral, ¿no? Lo abarcativo. ¿no? ¿Por qué pensás que es este? Porque ahí hay una barrera artificial, pero ahí seguramente adivino, sin datos, que hay una barrera política, porque digo, por algo no se puede resolver. A ver, si, si queremos hacer un subterráneo de que salga de la capital y llegue a la provincia de Buenos Aires, obviamente, más allá de quién gobierna, hay dos jurisdicciones que tienen que resolverlo. Hoy sería, siéntense en Macri y resuélvanlo, digo, para decirlo en términos personales, ¿no? Digo, porque si... Esto también tiene que ver con, con una visión integral, porque se habla mucho de las políticas de la región metropolitana, pero a la hora de implementarlas, ¿hay, como se dice, efectividades conducentes? ¿Se avanza en esto o es retórica nomás? y Bueno, es difícil, ¿no? En el año 98 se sancionó la ley del ECOTAM que trataba el ente metropolitano y solamente faltaba la adhesión, o sea, para sacar el decreto, ¿no? Bueno. Todavía esa es la parte más difícil. No estamos todos de acuerdo. Que queremos un transporte más eficiente, más inclusivo. Pero bueno, lo difícil es hay que sentarse, hay que debatir, hay que acordar, hay que ceder y hay que pensar en un país. Me pareciera, me pareciera haber, eh, perdonadme si exagero, pero no está faltando decisión política en los responsables principales de cada jurisdicción, porque ten, se, hay que debatir y acordar. Pero digo, hay un momento en que hay que decidir. Digo, ¿Hay decisión por parte del gobierno de Macri? ¿O en este caso, ¿hay decisión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en facilitar esta visión integral? De parte del gobierno de la ciudad, no lo sé. Si vos querés, puedes ver el plan de desarrollo sustentable, ¿no? que hay un cordón de color amarillo, digamos, que está en bueno, la ciudad y terminan ahí. Las bicisendas no pasan esa, el metrobús tampoco. Bueno, se trata eso, ¿no? De, de pensarlo en forma macro, ¿no? Metropolitana. Yo creo que no. No existe al menos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es una demanda que me parece que habría que extenderla, porque creo que nos serviría a todos. Porque si no, a mí no me gusta pensar el subterráneo como que es de los porteños, porque yo vivo en el conurbano. A mí me gustaría que fuera un servicio más integral, como bien decís vos. ¿Y cómo ves eh, bajando a algo menos macro, a algo más puntual? Eh, la calidad de la prestación actual del servicio subterráneo, ¿cómo se viaja en los subtees porteñas? Bueno, se viaja mal en las horas picos, ¿no? Yo lo uso regularmente y bueno, estamos apiñados, digamos, como sardinas, se dice, ¿no? Eh, bueno, esto es el fruto de, de poca inversión y bueno, se dejó caer el servicio y bueno, estamos en esto. Le dejamos librado al privado a ver qué era eficiente, a ver qué podía hacer, y bueno, y estos son los resultados el Estado ahora tiene una gran oportunidad de hacerse cargo y bueno, tiene que poner todas las energías en tratar de lograr un... Estamos hablando del Estado de sí. la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablo de todos los estados, digamos. Ah, ¿no? Hablo de... de todos. De todos los estados, exacto. O sea que vos no ves la voluntad de, de, de asumir el tema, digamos. Y actualmente no se pueden poner de acuerdo en un, un traspaso, ¿no? que es algo que le va a hacer bien a la ciudad, porque el subte, como ya te dije, es de todo y nos pertenece. Fíjate vos cómo no se quieren... No quieren asumir compromisos. ¿no? Amigo, es que ahí me, ahí me entra una contradicción como abogado que soy. Yo recuerdo viejos reclamos para que nos pasen, denos la autonomía plena de la ciudad, denos los subterráneos, queremos el transporte público, pero ahora de verdad volvemos a la retórica. Digo, porque así, pero lo quiero, pero condicionado. ¿no? Es decir, me parece que esto es una enseñanza que tenemos que rescatar en general los argentinos porque durante muchos años los porteños hemos demandado recuperar lo que cuando nos lo dan no lo queremos, pero bueno, no lo queremos por una mirada corta y una mirada política limitada. Yo, Raúl, te agradezco el aporte. Es un tema complejo, es un tema árido y dejo abierto para pensar alguna vez que sí que algún proyecto ha habido que por ejemplo eh, cuando se extiende la línea de subterráneo como ha ocurrido en la zona de Belgrano que, que avanzó algunas cuadras unas cuantas cuadras esto genera un, un impacto de revalorización inmobiliaria en la zona a la que se lo beneficia con este transporte esto también es un beneficio ya económico no solo social que bueno deberíamos repensarlo bien como un elemento de aporte a la financiación de lo que va a beneficiar a quienes van a tener los metros cuadrados de sus viviendas o de sus terrenos o sus comercios más valorizados. Bueno, veamos cómo, dejemos abierto esto para seguir hablando, pero todo es posible cuando hay voluntad de hacerlo. Y creo que es un momento de también llamar la atención a un gobierno de la ciudad. Que yo he visto pone lindos carteles diciendo cómo avanza el subterráneo y cuando se tiene que hacer cargo dice que no. Y quizás también un, 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 al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es tiempo de que entre varias jurisdicciones rompamos esas fronteras eh, artificiales y podamos construir un ámbito común en que compartamos las responsabilidades. No solo hay que sacarse la foto, sino que hay que sentarse en la silla a trabajar, a tomar decisiones y a resolver. Raúl Ávila, ingeniero de base, muchas gracias. No, gracias a vos.